También es momento de hablar de la vereda del frente, el equipo de Always Ready que se viene preparando también lo que ya viene siendo los entrenamientos en esta división profesional del fútbol boliviano. El cuadro de Always Ready que a la cabeza de Pablo Godoy viene entrenando en lo que es la ciudad de Santa Cruz ante prácticamente una ola terrible que está viviendo aquella ciudad. Hubo muchas críticas por esto, porque no lo hizo en La Paz la pretemporada del cuadro de Always Ready, pero al final tomaron esa decisión los dirigentes, teniendo un centro de alto rendimiento muy bueno el cuadro de Always, ¿no? Pero al final se queda nomás en Santa Cruz haciendo la pretemporada. Always Ready tuvo bajas importantes, ¿no? Las bajas del caso de Edemir Rodríguez, que podría jugar en Blooming. Los hermanos Galindo, Pedro Galindo, Samuel Galindo y Pablo Galindo, los tres hermanos que no van más en Always Ready. El caso de Fernando Saucedo, el goleador también Marcos Ovejero. Sanguinetti tampoco, que no continúa más en el cuadro de Always. Los panameños Catuy, Cummins y Mosquera también, que dejaron el cuadro millonario. Ahí también se suma el tarijeño Kevin Romay, Cristian Machado, el cochabambino, el jugador Javier Uceda y el jugador Santiago Arce, ¿no? Lo de Javier Uceda, ya muchos conocerán la historia, dejó el cuadro de Always Ready para fichar por el cuadro de Bolívar, ¿no? Fue una novela que al final Bolívar hizo prevalecer todo aquello y se quedó con el joven futbolista que es importante en el cuadro de Always, que fue importante en el cuadro de Always Ready, ¿no? Fue uno de los sub-20 que más partidos disputó en la división profesional, ¿no? Y ahí Always comenzó a contratar varios futbolistas, el caso de Elkin Blanco, el colombiano que estuvo jugando la pasada temporada en Oriente Petrolero, que se queda y llega al cuadro de Always Ready para hacer el refuerzo. También Gonzalo Añazgo, que en su momento lo anunciaron en Independiente Petrolero, después fue anunciado en el cuadro de Always. El caso de Kelvin Mateus, el futbolista brasilero, que ha sido anunciado también, que es bastante interesante el juego que tiene este jugador, que estuvo jugando en el Porto y en otros clubes de Portugal. También llegó, creo, una de las figuras importantes que tuvo el último campeón, el caso del paraguayo Gustavo Cristaldo, que es refuerzo del Inde. También se lo sacaron al arquero de Wilstermann, increíble fue esta, prácticamente creo que fue una de las bombas. Arnaldo El Pipo Jiménez, que fue en su momento declarado hincha wilstermanista, al final se tuvo que mover por temas familiares, indicado el futbolista, y se queda en Always Ready esta temporada. De ahí en más ficharon al jugador venezolano Luis Adrián Martínez, que el día de hoy estaría llegando ya prácticamente para incorporarse a las prácticas del cuadro millonario. También Denison Balda, el jugador del Inde Independiente Petrolero. También a estos se sumaron los futbolistas Marcos Riquelme, que viene de jugar en el Sporting Cristal. Alejandro Chumacero, el jugador que estuvo en la Unión Española, vuelve al fútbol boliviano y esta vez para hacerlo con la casaca de Always Ready. También Hugo Rojas vuelve al cuadro de Always Ready, estuvo a préstamo en el cuadro de Blooming. El día de hoy también se dio a conocer, ¿no?, la negociación que va a entablar el presidente Costas con el futbolista Juan Carlos El Conejo Arce para ver si se queda en la institución millonaria, ¿no? Esto va a ser una reunión importante, ¿no? En su momento El Conejo puso punto final en su pasado por Always Ready, pero al parecer el presidente Andrés Costas quiere que el Conejo continúe en el cuadro de Always Ready y le va a hacer una oferta para que siga jugando en el cuadro millonario, ¿no? Esto va a depender ya mucho del Conejo y sus representantes. También hay futbolistas que se van a incorporar aún a esta pretemporada. Pablo Godoy, que ya viene trabajando con el cuadro de Always Ready, también se ha dado a conocer, ¿no? Thiago Leitao no es más director deportivo tampoco del cuadro de Always Ready. Al parecer lo habrían cesado de sus funciones al brasilero Thiago Leitao, es lo que viene circulando en las últimas horas en las redes sociales, y lo pudimos confirmar a través de un cuerpo técnico que está ahí adentro de Always Ready, que nos pasó el dato también, ¿no? Thiago Leitao tampoco no va más en el cuadro de Always Ready como director deportivo. Dejó de ser el director deportivo de Always Ready, cambiando también incluso hasta la foto de perfil, ¿no?